Extensión, Educación y Ambiente. Tenemos una aliada agropanameño, a la licenciada Úrsula Kinefort, en el eje Educación, Extensión y Ambiente. Úrsula Kinefort es directora de Agricultura de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y presidenta de la Comisión Agropecuaria de la Asociación de Ejecutivos de Empresas de Panamá. Trabaja haciendo mercadeo en el sector turismo, es columnista de la prensa y maneja la ONG Jardines Urbanos. Con ustedes, la licenciada Úrsula Kinefort. Yo voy a hablar sobre tres temas que me apasionan mucho y todos se pueden unir en una sola palabra, que es sostenibilidad. Esta palabra se ha vuelto de moda, pero no sabemos qué significa. Y no significa solamente tener respeto con el medio ambiente, sino también significa tener respeto con las comunidades, con las personas, con los actores involucrados. La agricultura es la actividad más grande en el medio ambiente. La agricultura utiliza 25% de la superficie de la tierra para sembrar. Utiliza 80% de la deforestación que es causante por la agricultura, 70% del uso del agua y causa 30% de los gases invernaderos. El planeta está cambiando, la agricultura se tiene que adaptar a esto. Y para poder adaptarnos necesitamos profesionales idóneos para que puedan asesorar a los productores cómo hacerlo. Por eso el tema del extensionismo es tan importante y solamente se designa un 10% del presupuesto de operación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el tema del extensionismo. El tema de desarrollo rural. Tenemos un problema de migración hacia la ciudad. El promedio mundial es del 50% y Panamá está en 62% de la población vive en ciudades según la PNUD. Que es un tema bien preocupante porque nosotros tenemos que buscar un mecanismo para que haya un salario digno, para que las personas puedan vivir en el campo y puedan seguir produciendo la comida para todos nosotros. Hay que integrar estos tres componentes. Y una propuesta que se pudiera considerar hoy sería la creación de un Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, porque son las dos actividades que tienen que estar relacionadas, tiene que haber más relación con ministerios de educación y con las otras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Úrsula Kinefort.